ocasiones en esta primera mitad. Va a sacar Bayamón. Arecibo pone presión. Claro, la voz de la emoción. Jaime Santiago. Bien, gracias compañero Rafi. El diferente Cruz ha sido la constante. Mucha presión de Arecibo, aunque es el equipo que está dominando en el marcador. Javier Mojica conecta con Benito Santiago del área de tres, quemando la malla. Benito Santiago. Bombazo, Copaca, tu cooperativa. Alguien lo perdió, Jaime. Alguien lo perdió. Y ha resultado ser un gran lanzador desde el área de tres puntos. Sí, señor. Benito Santiago en esta serie final. Aquí está Huertas. Huerta buscando a Jefferson. Jefferson ataca. Por el, anota en lo canasto para Devon Jefferson. Canasto, Arecibo Radiology, el centro más avanzado de Puerto Rico. Hay 10 puntos para Jefferson y ese canasto fue con la defensa encima. 48-32-16 arriba Arecibo. Javier Mojica, Mojica buscando atacar, no puede, el pase para Benito Santiago. Benito la soltó de tres otra vez. Otra vez. ¡Quemó la malla! Bombazo Copaca, tu cooperativa. Y lleva tres bombazos en este segundo parcial Benito Santiago. Correcto. 9 puntos en el partido. Y alguien lo está dejando, Jaime, lo están perdiendo. Aquí está Jefferson con el balón, corrió con el balón de Bon Jefferson. Corrió, sí. Alguien, va a salir Jowens, que tiene responsabilidad de Benito. Y ha tirado en cada esquina. O sea, un hombre que está caliente, que le están dando el balón, no lo puedes perder de vista. Olvídate de doblar. Sigue con tu responsabilidad defensiva. 48-35 de 13 puntos la ventaja de los capitanes. Cuando resta 1 minuto con 32 segundos en el segundo parcial. Aquí está Mojica. Está buscando a Diogo. Diogo cerca del aro. Diogo la va a poner. Hay jugada cantada. Hay un canasto allí para Ike. Diogo estaba solito. Anótenlo. Canasto. Eli Rosas Power. 360-9778. Y bueno, también hay falta personal. No cometa falta. Farmacia El Junco, aceptando los principales planes médicos. 816-5921. Fue la segunda para David Huertas. 48-37. Resta 1-25. Se acerca Bayamón en el marcador. Arecibo pide tiempo. Por email. Ya lo tengo. Ah, te llegó. Ya está aquí. Pero ¿y las fotos qué? Ya las bajé. Ven acá, pero ¿qué servicio de internet tú tienes? Xernet Internet de verdadera alta velocidad. Arecibo. Llegó el internet de alta velocidad sin necesidad de cable o línea de teléfono. No hay nada más rápido en el mercado. Más rápido en el mercado. Xernet con planes residenciales y comerciales. No pierdas más tiempo. Llama ahora mismo. 879-5755. 879-5755. Xernet Internet de verdadera alta velocidad. ¡Ya llegó! Y de cada esquina consigue Benito el canasto de tres. Diogo anota, acerca 11 y tiene la oportunidad de bajar la ventaja de Arecibo, que es de 11, bajarla a 10. Ahí Diogo que anotó y recibió falta personal. Diogo al momento lleva un total de 6 puntos. Benito Santiago vino del banco 9 porque luego que se ve con falta personal regresa y anota 2 consecutivos. Narra la voz de la emoción aquí, restando 1.25 de esta primera mitad, la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias compañero Rafi, el diferente Cruz a través de Única Radio 1230M, unicaradio1230.com, todo el sistema a través de internet de los capitanes de Arecibo, capitanesdearecibo.net, donde usted podrá ver el juego una vez finalizado. Oye, 5 canastos de 3 de Bayamón en este parcial, anotaron tan solo 1 en el primero. Y 3 de ellos son de Benito Santiago. Correcto. Y viene Diogo buscando acercar a Bayamón hace rato. Bayamón no ha estado a 10 puntos. A 10 puntos, ¿no, muchachos? Arecibo ha mantenido la constante que fluctúa entre los 16 y 18 puntos. Y viene para el área libre. Hay Diogo del equipo de los vaqueros de Bayamón buscando completar la jugada de los 3 puntos. Ahí va la bola y la completó. Canasto, Eli Rosas Power. Diseñamos su uniforme a su medida. 360-9778. 48-38-10. Arriba los capitanes. Walter ataca. Walter por el centro se fue a volar. Se fue a volar y falla. Jefferson remata, falla. Sale con ella Bayamón. Aquí viene Javi González. Javi para Mojica, que la soltó de tres y quemó la malla. Bombazo Copaca, tu cooperativa. A bombazo limpio se mete Bayamón de lleno en el partido. Sí, señor. 48-41, 6 bombazos en este segundo parcial. Se acercan a 7 los vaqueros cuando restan 53 segundos. Walter Hodge. Un 9-0, Jaime. Aquí está Huertas.
Walter está buscando atacar. Arriba para Walter, le quedan 5. Walter se fue a volar, la va a poner y falla. Afuera recupera Raymond. Raymond el pase al Chamo. Este para Jefferson, cerca del aro la pierde. Atrás para Walter Hodge, le quedan 9. Cruzado para Raymond, que es un peligro de 3. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego que mola malla! ¡Bombazo Farmacia Good Care! Nosotros cuidamos de ti con todo lo relacionado a farmacia. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. 878-9945. En un mejor momento no pudo haber llegado ese canasto de Raymond Cintrón cuando Bayamón hacía un avance. Sí, estaba de 7. Un 9 a 0. Bueno, y se ha formado ahí la discusión. El dirigente Nelson Colón. Bajo. Es que Bayamón está reclamando que no tocó el aro. El que lo volvió a 14 y entonces metió el de 3. Metió el de 3. Raymond Cintrón al momento es de 10 la ventaja. Al momento es de 10 con el bombazo de Raymond, pero vamos a ver. ¿Sí? Al momento está bien malhumorado el dirigente Nelson Colón del equipo de Bayamón. ¿Sí? Y ahí vamos a ver si vale o no vale. En el intento, Arecibo recuperó el balón. Yo lo miré en ese momento, cayó a 14 porque Arecibo cogió el rebote ofensivo. Van al video. No tocó el último intento, el intento anterior de Raymond, el balón no tocó y se acabaron los 24. Si no tocó, pues se acabaron los 24. Pero si el balón tocó el aro, pues seguía corriendo y Arecibo dominó el rebote. Bueno, van a revisión, así que en el momento la ventaja es de 10. Es correcto. Molten, la bola oficial del BCN, juega de verdad con Molten. Claro, tu mejor jugada es cambiarte a Claro. Lizol y sus productos desinfectan para proteger. Municipio de Arecibo, una ciudad que crece. Cabrera, lo quieres, lo tenemos. 880-8080. Doctor Center Hospital, tu hospital familiar. Indulac, industria lechera de Puerto Rico con el sabor de aquí. Copaca, en Copaca queremos verte sonreír. 878-2095. Sidrines, de lo nuestro, lo mejor siempre. 878-2786-88. Lenel Restaurant, en la calle Palma en Arecibo, y Lenel Oldies, te esperamos en Oldies. Primera hora, más deporte sin tiempo fuera. Reliable Auto, arranca para Reliable Auto. Metro Pavía Hospital, Rico Gas, frente al terminal de carros públicos. 878-2030. Estaba alegando que no tocó. Cooperativa de Seguros Múltiples, seguro obligatorio, seguro múltiples, el que tienes que escoger. 602-1051. Bueno, es válido el canasto de Raymond Cintrón, tocó aro, verificado, tocó aro. El intento agresivo que posteriormente coge rebote ofensivo, el balón va a Raymond Cintrón y anota el canasto de 3 de Raymond, su primer canasto de esta noche. Continúa el juego, continúa la voz de la emoción, Jaime Santiago. Bueno, gracias Rafi, el diferente, bien malhumorado Nelson Colón allí, todavía continúa argumentándole al oficial Jorge Vázquez. Se la está buscando ahí. Y pone mucha presión el equipo de Arecibo, vamos a ver, aquí hay una falta personal. Hay una falta personal. Y ahí bueno. Es la segunda. Falta personal. No cometa falta, Farmacia 129, ubicada en la carretera 129, frente al Hospital Metro Pavía. La falta fue de Hodge, la segunda, que va a traer a Javi González al área libre. Es un gran lanzador, Rafael. Gran lanzador, sí, del área libre. Javi González, en esta serie tiene de 15-14, 1.93. 51-40, eso lo dice todo. Sí, señor. 51-41, Arecibo domina de 10 y no pudo haber llegado el mejor momento ese bombazo de Raymond. Dio respiro, ¿no? Oxígeno al equipo de los capitanes. Se habían acercado a 7. ¿Sí? Venían con un 9-0. Viene Javi González para el área libre del equipo vaquero de Bayamón. Ahí va la bola, anótenlo. Canasto, Piso La Paz, servicios en el lugar a pacientes en etapa terminal. 878-1548. Oye. El mejor primer punto para Javi. Bayamón hizo 11 en el primer periodo. Y consiguió los dos. Canasto, problemas con el Seguro Social, con la licenciada Santa Cruz, debes consultar. 878-1657. Tiene 32 puntos en este segundo tiempo. Bayamón contra 17 Arecibo. 51-43, restan 24 segundos, 8 arriba Arecibo.
Aquí está con el balón, Capitanes. Raymond Cintrón. Raymond profundo. Se la entrega a Walter. Walter está en esquina. Walter buscando atacar por el centro. El pasa atrás a Huertas. Huertas con el balón a buscar el aro en tiro brincado y falla. Rebote lo tiene Chamo Pérez. Rebote ofensivo a Huertas. Se la quitó Bayamón. Y intercepta Arecibo. La tiene Chamo para Huertas. Huertas ataca. Va a poner y falla. Pero recibe la falta personal. No cometa falta, licenciado Celo Loro. Trabajamos con la ley de quiebra. 87-879-1760. Y tropezó todo el mundo allí. Vamos a ver a quién se la cantaron, al 14, a Caratini, que entró a eso, a dar ese foul. Duro. Y jugadores como Huerta, Benito, ¿sí?, Santiago, no temen entrar y recibir un palo para buscar un canasto. Eso es así, Jaime. Wow. Y va a ir Huerta al área libre. Y Huerta ahí lo hizo otra vez, entró y ese balón estaba caliente, no quería nadie quedarse con él. Y Arecibo, finalmente Arecibo se quedó con él, recibió la falta. Era una posición importante. De Bayamón importante, sí. Porque estaba tan solo 8 puntos. Y de estar de 22 abajo, tú entraste al camerino, ¿verdad? Sí. Así que vamos a ver cómo reacciona. Están 3.8 segundos a recibo. Y le corresponden 2 intentos a David Huertas, que es otro gran lanzador también del área libre. Exacto. Huertas no ha descansado en la primera. No, Huertas sí. Excelente. Sí. Excelente. El pasado viernes fue clave sus tiradas libres en ese quinto juego. Ha marcado las últimas 6, 5, 11 consecutivas. Tiros libres. Eso también lo dice todo. Jugador que ante la presión, vamos a ver cómo le va en esta ocasión. Restan 3 segundos con 8 décimas para finalizar el primer tiempo. Ahí va la bola, anótenlo. Canasto, Renta Center de Arecibo, tienda de alquiler con opción a compra. 878-1270. Dime, pero importante Arecibo que ha podido mantener ese empuje que ha traído Bayamón, ¿no? Claro. Todavía se mantiene ventaja de 9 buscando el doble dígito. Con este intento David Huertas, ahí va la bola y lo consiguió. Canasto, palo ready, estamos ready. Saca el equipo Bayamón, aquí hay un pase largo, aquí está Demion Jay, se la quitaron, intercepta Arecibo y se acabó. Se acabó, amigos deportistas, el primer tiempo. Arecibo domina de 10, los Capitanes 53, los Vaqueros 43. En Laboratorio Clínico Toledo le ofrecemos un servicio de excelencia y confiabilidad. A un familiar que uno de sus integrantes requiere cuidado paliativo, toda la familia entra en una tormenta. Hospicio La Paz tiene la habilidad de proveer calma en medio de esa tempestad, brindándole al paciente y a su familia servicios de calidad, con la dignidad y respeto que se merecen. Todo desde la comodidad de su hogar, cubriendo toda la isla con más de 11 locaciones. Hospicio La Paz, porque mereces estar en casa. Oye, te voy a enviar por email. Ya lo tengo. ¿Ah? ¿Te llegó? Ya está aquí. ¿Pero y las fotos qué? Ya las bajé. Ven acá, ¿pero qué servicio de internet tú tienes? Xernet Internet de verdadera alta velocidad. Arecibo. Llegó el internet de alta velocidad sin necesidad de cable o línea de teléfono. No hay nada más rápido en el mercado. Más rápido en el mercado. Xernet con planes residenciales y comerciales. No pierdas más tiempo. Llama ahora mismo. 879-5755. 879-5755. Xernet Internet de verdadera alta velocidad. ¡Ya llegó! La vida es una para celebrar. Alza la copa, vamos a brindar. Así es la mía, no pido más. De fiesta en fiesta, yo quiero estar. Les invito a compartir conmigo otro programa más de Sabor de Aquí. En esta ocasión vamos a estar en el pueblo de San Sebastián para compartir conmigo todas las aventuras y maravillas que tiene este pueblo. Aquí vamos a presentar al alcalde, el honorable Javier Jiménez, el artista de Bomba y Plena, Juan Carlos Avilés. También estará con nosotros el artista de grafitis, Flavor. Y va a encontrar gastronomía en brasas. Van a ver cómo se prepara una comida riquísima que ellos nos tienen. Además, vamos a tener el Hotel Villarreal para que ustedes vean la hospedería donde ustedes pueden quedarse. Otro atractivo que vamos a tener son los carritos de control remoto y los aviones. Y prepárense para descansar luego de todo este recorrido en Casa Campo, como en casa. Acompáñenme a este recorrido aquí
por North Star, tu canal de internet. Bueno, amigos deportistas, fueron los primeros 20 minutos de este sexto juego de la final. Y los Capitanes dominan de 10 puntos. Y casualmente, Rafi, se dice que eso es lo que te brinda la cancha local. ¿Sí? Se dice que eso te brinda la cancha local. Esos 10 puntos. Eso es 10 puntos y eso es lo que domina Arecibo. Correcto. En este primer tiempo, 53-43. ¿Qué resulta esto? Un primer parcial enorme. Enorme. De 31-11. Y Bayamón contestó con uno de 32. De 32. O sea, pero Arecibo riposta con uno que no es malo. De 22. Pero ese primer parcial de 31-11 ese es lo que lo tiene arriba en el marcador. Es correcto. De 10 puntos, 53-43. Porque los Capitanes, de la mano de Walter Hodge y de Huertas, anotaron 20 entre esos dos jugadores de los 31 de Arecibo. Bayamón reacciona viviendo de lo que vivió todo el año. Es correcto. Del canasto de 3 puntos, especialmente en el segundo parcial. Fíjate que Bayamón anota 7 canastos de 3, pero 6 vienen en el segundo cuarto. Sí, Jaime, y lo tiraba al estar detrás, o sea, por 14, 16, 17 puntos. Cuando tú vienes corriendo, te paras en el área de 3, si la anotas, ya sabes, si, es un arma de doble filo. Pero Bayamón los anota. O sea, si tú los anotas, bajas a 14, bajas a 11, que fue lo que hizo el equipo de Bayamón. En un momento dado se metió a 7 con un 9-0. 20-16 la bajaron a 7. Es el tipo de intento de riesgo. De riesgo. Si no, o sea, el rebote largo. El rebote largo y te hacen una guirita. Pero te tienes que tomar esos riesgos cuando ves que el marcador está tan abierto, ¿no? Y ese riesgo hay que tomárselo. Más especialmente hoy que Bayamón, pues, se juega la vida.
no pueden estar pensando. Hicieron buen movimiento, se van de 10 abajo en la primera mitad. Claro, tú como visitante quisiera irte parejo o al frente, pero un momento dado recibo llegó a tener en este segundo periodo de 22, 16, 18, 19. Cuando se puso 16, ahí vino la reacción del equipo de Bayamón con 9 a 0 y se puso a 7, pero entonces vino el canastazo discutido de Raymond Cintrón, que a la postre costaba. Los oficiales de mesa estaban muy conscientes, hablaba con ellos, de que el balón dio al frente y por eso se mantuvieron en esa posición. Cuando los árbitros le preguntaron, le dijeron, sí, dio el frente del aro, pero aún así se revisó y se confirmó lo que los oficiales de mesa esta noche habían indicado. Pero cuando este juego clave, Jaime, lo mejor que hacen los árbitros para sacar de duda, no haya problema, vamos a verificar si hay algún medio. En estos momentos lo hay como la tecnología de televisión. Eso es así, Rafi, y no hay duda de que Arecibo aprovechó los segundos intentos. 9 a 1, esos segundos tiros, la fuerza de Devon Jefferson, esos rebotes, dominó Arecibo, vuelve a dominar, sí, los rebotes. Bayamón vivió del canasto de 3, Bayamón tiró para un 58% de 3. Antes del juego Arecibo dominaba más 10, 29, 29 promedio, de la serie, promedio. Más 10. Ese Arecibo, en un momento dado, esta noche estaba tirando un 73, que eso es, o sea, de algo fuera del porciento de la realidad. Sabía que iba a haber un bache y que Bayamón iba a reaccionar. Son situaciones que uno siempre debe esperar en un juego, al menos que tú estés jugando con un equipo tan inferior que no haya break, ¿no? Claro, pero en este caso sabemos de la calidad del equipo de los vaqueros. Y Rafi, en un momento determinado en la serie, cuando iba al quinto partido, Arecibo llevaba 43 rebotes más que Bayamón. Eso es así. 43 rebotes más. Y esta noche, en este primer tiempo, y vuelve a dominar Arecibo la primera mitad. Sí, por eso, en todos los juegos. En todos los juegos la dominar. Bueno, vamos a los numeritos, los 53 de los capitanes. Hubo 2 puntos para el ONU, que tiene 2 faltas personales, con 3 rebotes. 17 para Walter Hodge, con 5 asistencias y un rebote. 2 puntos para Joven Villegas, con un rebote. 3 puntos para Raymond Cintrón. 3 puntos para Cristian Pizarro. 14 anotó David Huertas, con 3 asistencias y un rebote. 10 puntos para Jefferson, con 6 rebotes y 2 asistencias. Y 2 puntos para Willy Rodríguez. Los capitanes bloquearon, no bloquearon tiros, 6 cortes de balón. Bueno, 6 veces cortaron el balón. 6 turnovers, menos turnovers que Bayamón. En las asistencias realizaron 11. En los rebotes dominaron, 17 rebotes, 5 ofensivos. En el área libre, muy importante, Arecibo lanzó para un 94%. Apenas falló uno en 17 intentos. En el área de 3 puntos no lanzaron mal, ¿no? 45% de 11-5 y de campo. Los capitanes estuvieron bien efectivos con un 52%. Pero el equipo de Bayamón, que marcaron 43, 3 puntos para Joseph Soto, que fue un canasto de 3, 2 puntos para Javier González, 6 puntos para Damon James, 7 para Aidio, con 2 rebotes, 2 asistencias, 9 puntos para Benito Santiago, que fueron 3 canastos de 3. Descuido defensivo de Arecibo sobre Benito Santiago, 6 puntos para Ismael Romero, de 8-4 en el área libre, 10 puntos para Javier Mojica, que marcó 3 canastos de 3 en 5 oportunidades, 43 puntos, 3 robos de balón, 9 turnovers, 11 asistencias, 11 rebotes, 1 ofensivo. De 15 intentos del área libre, marcaron en 10 para un 67, del área de 3 de 12-7 para un 58, y tiraron un 52% de campo. Bueno, amigos deportistas, vamos a una pausa. Cuando regresemos, el tercer parcial del sexto juego de la final, Bayamón-Arecibo. Metropavía Clinic, orgullosos de brindar servicios de salud a los capitanes de Arecibo. Contamos con sala de emergencia 24/7, centro de imágenes, laboratorio, dental, vacunación y la red de servicios médicos especializados más grande de Puerto Rico. Metropavía Clinic, ubicados al lado de la cancha de los capitanes. Búscanos en Facebook para que conozcas todos los servicios que ofrecemos para el cuidado de tu salud. Metropavía Clinic, estamos cerca de ti. Orgulloso auspiciador de los capitanes de Arecibo. El corazón de Arecibo te ofrece una exquisita experiencia culinaria en Lenel Restaurant, con un menú variado en aperitivos, sopas, ensaladas, cortes de carnes, mariscos y deliciosos postres. Especial de almuerzo de lunes a viernes. Como alternativa ideal, cuentan con una cava de vinos y cómodos salones para actividades y eventos corporativos. Visítenos en el pueblo de Arecibo, frente al Paseo Las Palmas. Información 815-8400 o lenelrestaurant.com. Estamos por presenciar la próxima maniobra del joven atleta.
una combinación triple de fuerza, energía y poder mental. Agarra su vaso de leche con firmeza y... ¡Lo ha logrado! ¡El público celebra! Cuando la salud es tan fácil y divertida, solo puede ser leche fresca. Care Pharmacy, nosotros cuidamos de ti. Con todo lo relacionado a farmacia, efectos escolares y de belleza, foto ID, fotocopias y fax. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Recibimos recetas por texto y WhatsApp. La farmacia está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche, lunes a viernes y los sábados, de 8 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Good Care Pharmacy está ubicado en la carretera número 2-68, barrio en Arecibo. Entrega de recetas al hogar. Llama ahora 787-878-9945 en Good Care Pharmacy. ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! Ahora mismo en Cabrera de Arecibo. Llama al 880-8080 y móntate en un Chevrolet, Buick, Cadillac o comercial GMC desde cero pronto y desde 199 mensuales. Mejoramos cualquier oferta. Llama a Cabrera al 880-8080. ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! En Cabrera, salida expreso Atillo Arecibo, 880-8080. Un verdadero driver libera su mente minutos antes de la carrera. Solo hay espacio para una sola cosa, victoria. Lleva sus niveles de adrenalina acelerando la máquina a su punto máximo. La máquina responde con libras de torque y poder supremo en el motor. Brava Elite Racing corre por sus venas. Victoria asegurada. Para más aventura y aceleración, únete al Brava Racing Team. Síguenos en bravaracingteam.com. Aquí al Coliseo, Manuel Gilberto, yo creo que sí, pues siga usted ahí. Manuel Gilberto Petaca y Guina Reyes, donde los capitanes se llevaron la primera mitad en este sexto juego. Sí, Jaime. En el Coliseo 53-43, 31 puntos marcó Arecibo. En el primer parcial, 11 marcó Bayamón. El segundo, el equipo que anota en grande, lo es Bayamón, marca 32. Arecibo hace 22, así que la ventaja, que era de 20, pues baja a 10, porque Bayamón supera por 10 Arecibo en el segundo parcial. Y así está el juego, 53-43, era de esperarse esa reacción de los vaqueros. José Lo Quiñones, Jorge Vázquez y Carlos Tarrazo los árbitros. Arecibo tuvo a David Huerta con 14 puntos, 17 marcó Walter Hall, 10 marcó Jefferson. Ese trío sigue consistente. Y por Bayamón, 10 marcó Javier Mojica, 9 Benito Santiago, fueron los mejores. Arecibo tiene la primera posesión en este tercer periodo. Quedan 20 minutos para saber qué pasa en este sexto juego. Si Arecibo se proclama campeón o Bayamón va a forzar un séptimo partido allá en su rancho vaquero. La aspiración de los capitanes es acabar esta noche. Para decirle adiós al BCN 2018, narra la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, compañero Rafi, el diferente. Que un saludo a los muchachos por aquí que son de Texas y vienen a ver los capitanes esta noche. Así que saludos al grupo. Están desde Texas viajando para acá, para el Petaca Guina. Y sigue la zona 2-3. Aquí están los capitanes con Jefferson. Le dio resultado al equipo de Bayamón. Aquí está Walter. Walter Hodge, tirada libre de 2. Canasto para Walter Hodge. Canasto, palo ready. Estamos ready.
Ha marcado 19 en la noche Walter Hodge. Buen inicio de Arecibo, sí, en sí, el parcial. Muy cierto. 55-43 inicia despegándose de 12. Aquí está Javi González. Javi la soltó del área de 3 y quemó la valla. Bombazo, Copaca, tu cooperativa. Y sigue Bayamón viviendo del bombazo. Así que Bayamón. 8 canastos de 3 puntos para Bayamón. Tiene luz verde en ese tiro de 3. 55-46. Aquí está cerca del aro Jefferson. La va a poner. Y falló la güirita. Allí Jefferson estaba solito. Y con Javi González, pequeño al lado de él. Aquí está Javi González con el balón. La ventaja es de 9 para los capitanes. Abriendo el tercer parcial. Benito Santiago. La interna con Diogo en la pintura. Se va a virar Diogo. Se va a virar. Se viró. ¡Anótenlo! Canasto. Todeo Five Walls. Asegurando lo que más valoras. 55-48. Se acercan a 7 los vaqueros. Huertas en la tierra de los 3 puntos. El pase para el ONU. El ONU a buscar el aro. ¡Hay canasto para el ONU! ¡Canasto! Doctor Andrés Emanueli, oftalmólogo. 680-7272. Y si le das el tiro, lo va a tomar. Y ha sido efectivo. 57-48. Mojica en la tierra de los 3 puntos para Diogo. Diogo contra el ONU. Uno contra uno. Uno contra uno. Ahora cierra contra él. Aquí está Diogo a buscar el aro con la zurda. Y falla, pero le cogió la falta personal. No cometa falta. Laboratorio Clínico Dominguito. Cuidando tu salud como si fuera nuestra. 878-5324. Peligrosa para los capitanes de la tercera del ONU. No, no ha podido jugar. No. Siempre ha estado en problemas de faltas personales. Correcto. Es que... buenos movimientos ofensivos de Diogo, sí. Lo mete en problemas. Y ahora más que ha desarrollado ese tiro con la zurda. Eso es así. Diogo Arecibo domina de 9. Cuando restan 8-16 del tercer parcial. Estamos en el sexto juego de la final ante un coliseo repleto a todo dar. Ahí suelta, ahí Diogo. Y falló. No falle, First Medical. Somos la bandera de la salud. 1-8-8-8. 3-1-8-0-2-7-4. Otro intento para Ike Diogo. Ahí suelta con la derecha. Anótenlo. Canasto. Olympic Travel and Tours. La agencia de viajes oficial de tus capitanes. 817-1208. Al ataque viene Arecibo con el balón Raymond Cintrón. Raymond bastante arriba para Walter Hodge. Walter en el tope del arco busca penetrar. Se fue Walter, se fue. Le bloquea el tiro Benito Santiago. Se sale con ella Bayamón. Damian James. El pase para Diogo. Vienen los vaqueros al ataque. Aquí viene Javi González, conecta con Benito que la soltó de 3. ¡Uy! Otro canastazo de 3 para Benito Santiago. ¡Canasto! Copaca, en tu cooperativa. Y es el noveno canasto de 3 de Bayamón. Y la mete de las esquinas sin problema. Y Bayamón se acerca a solamente 5 puntos. Aquí está con el balón. Jefferson recibe el balón y recibe la falta personal. No cometa falta. Brava Lubricant. Para una mejor protección, Brava Lubricant alimenta tu motor. Damon Jen comete la falta personal de la primera. Y es en serio ya lo de Benito, ¿sabes? Llevas 4 bombazos esta noche. Y ese es el 14 en la serie. Walter Hodge con el balón. Walter todo el camino. Ahí va Walter. Walter se fue a volar. La va a poner y recibe la falta personal. No cometa falta. Crystal Brooks. Somos la opción multifuncional. Otro producto más de Olain de Puerto Rico. La segunda de James que va a llevar a Walter al área libre. Y ya ha enviado bastantes mensajes, Benito. Sí. Que hay que estar con él. Hay que estar con él. Claro. Encima de él. Y son de la esquina todos los canastos. Correcto. En el caso de Bayamón, 9 canastos de 3 puntos para los vaqueros. Están viviendo del bombazo. Uh-huh. Y 3 en más que 2, como tú dices. Y 3 en más que 2. Claro. Y los trae a juego. Aquí está Walter Hodge. Que ha marcado un total de 19 en la noche a buscar el número 20 y no puede ser. No falle, Pan Pepín, más fresco ninguno. Marcador 57-52 cuando restan 7-29. Viene Walter a buscar el punto 58 de los capitanes. Ahí va la bola, lo consiguió. Canasto, café Yaucono. Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café. Al ataque viene el equipo de los vaqueros. 6 arriba Arecibo con el balón Javi González. Javi buscando a Javier Mojica, no puede defensa, hombre a hombre del equipo capitán. Sigue Javi González, quedan 10 segundos para ejecutar. La tiene Diogo, línea de base. Diogo buscando atacar, corrió. Sí. Corrió con el balón allí, ahí Diogo. Se encontró con mucha gente allí. Mucha gente en la línea de base y ahí corrió Diogo. En esta ocasión lo cerró, sí. El ONU lo cerró. Y es un gran competidor, Diogo, o sea, me ha demostrado. Sí, oh sí. Contra sí. El oponente, en este caso Arecibo. Sí. Mucha comunicación, ¿no? Dentro del tabloncillo jugamos en contra. Él es vaquero, tú eres capitán, pero hay buena comunicación, ¿no?
y lo vimos el pasado juego, que intervino para que Jefferson no se metiera en problemas. Es correcto. En discusiones. Y está buena, ahora con buena comunicación con el ONU. Con el ONU. 58-52 el marcador. Arecibo domina de 6 cuando restan 7 con 11 en el tercer parcial. ¿Qué le habrá dicho, verdad? A el ONU. La próxima te costó. Pero el ONU también es un gran ser humano. Estos días que hubo el receso, tuvo la oportunidad de ayudar a muchas comunidades de escuelas. En Atillo, donde él reside. Y estuvo inclusive en la universidad aquí en Arecibo. Correcto. También. Aquí está con el balón, el ONU en un lateral. El ONU marcado por Diogo precisamente, buscando trabajar uno contra uno. Uno contra uno. Ahí está el ONU. El pase atrás a Walter. Walter en el doble paso, le sacaron el balón. Se la lleva Bayamón. Viene Javi González todo el camino. Javi González hace un pase en la esquina a Benito Santiago. Benito buscando el tiro del área de tres, incomodísimo, falló. Ese fue bien forzado allí de Benito Santiago. Sí. El balón fuera de las líneas pertenece a Bayamón. Sí, la sacó el ONU. Estaba bien marcado Benito. Bien marcado, pero está caliente. Sí. Y lo va a hacer. Va a sacar Bayamón. Diogo con el balón. Está en el lateral, el ONU lo marca. El pase para Javi González, busca cortina. Javi, le quedan 8 para ejecutar. Mojica la soltó de 3 y falla, pero un intento de 3 recibe la falta personal. No cometa falta. Galletas Aviva, la galleta Export Soda oficial de tus capitanes. Esa es la tercera de David Huerta. Y tiene Bayamón la oportunidad de ponerse a Jaime a una posesión. Que anota los 3. Mojica. Se ha metido de lleno en el juego. Bayamón viviendo del canasto de 3 puntos. Este es otro juego. Ahí va la bola, anótenlo. Canasto, Laboratorio Clínico Toledo. Más de 30 años a servicio de ti y los tuyos en todo momento. Otro intento para Javier Mojica. Son 3 intentos que le corresponden. Ahí va la bola, anótenlo. Canasto, Multisigns para diseños e impresos de toda la rotulación. Multisigns, 820-0777. A buscar el combo, Javier Mojica. El tercer intento lo consiguió. Leche fresca, toma 4 vasos al día. Tiene de 11-10 en el área libre con esos 3. Y se ha metido de lleno Bayamón el partido. 58 los capitanes, 55 los vaqueros. Cuando restan 6:25 para resumir el tercer parcial. Huerta con el balón. Huerta en una esquina, cruzado para Raymond. Raymond es peligroso de 3. Uy, falla el rebote de Diogo. Y sigue Bayamón viviendo de la zona también. ¿Sí? Y de los bombazos en el área ofensiva. Javier Mojica con el balón buscando atacar. Atrás para Javi González, para Diogo. Diogo por poco la pierde, se cayó. Luchan el balón. El balón en el piso allá con los jugadores. Pertenece, vamos a ver. Hay una falta personal. No cometa falta, Arecibo Country Club. Contamos con un salón de actividades, 878-0480. De Raymond Cintrón, la falta personal cuando se tira a buscar el balón, se lleva por medio ahí a Benito Santiago. En la falta, 3 para los capitanes, 2 para los vaqueros, 58-55. Y Bayamón con 6 minutos en el tercer periodo, luego de tan solo una posesión. Va a sacar el equipo vaquero. Mira, Benito se escapó, donde quien lo marca. Al cambiar de Raymond. ¿Quién va a sacar? Exacto. Hay que seguirlo. Sí, es correcto. Y en el caso de Bayamón, en la defensa con la zona que le ha resultado con buenos dividendos. Javi González arriba. Javi González bastante atrás. Sigue Javi González en la tierra de los 3 puntos. Le quedan 8 segundos. Mojica con el balón. Mojica buscando atacar. Se la quitó el ONU. Se la quitó el ONU. Aquí viene el ONU. El ONU todo el camino lo va a poner. Y falla, pero recibe la falta personal. No cometa falta. La Guira Restaurant en Launch. Y los capitanes se fueron de Guirita. Te esperamos en la Guira. Es de Mojica. Es la tercera. Pensé que algún capitán, Huerta, Josh o Raymond, iban a atacar por lateral. Tuvo que irse solo. Se tuvo que ir solo. Tú no lo puedes dejar porque no tiene el driveo. Claro. Llegó, pero bien incómodo. Y ahora tiene que anotarle del área libre. Viene para par de intentos. El ONU importante. Ahí va la bola. Anótenlo. Canasto, leche fresca. Toma 4 vasos al día. 59-55. 4 arriba los capitanes. Restan 5:51 del tercer parcial. Ahí va la bola. Anótenlo. Canasto, Atlantic Toyota. Aprovecha la gran venta con $1,000 de bono. En el pica adelante de Atlantic Toyota. Carretera número 2, Atillo. 492-0840. Con el balón está Javi González. De 5 la ventaja de los capitanes. Javier Mojica buscando a Damian James. Damian James lo va a poner. El tapón del ONU. Tremendo tapón del ONU. Aquí está Walter Hutch. Aquí viene Walter. Walter todo el camino con Jefferson. Jefferson a Huerta. Huerta es un peligro de 3. ¡Uy! 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 ¡Enorme! ¡Fenomenal! ¡Bombazo!
eso, Copaca, tu cooperativa. Se estremece el Petaca Guina con ese bombazo de Huertas. Aquí está Bayamón al ataque, detiene la acción. Está mojado el piso allí, Jaime. Y el tremendo tapón del ONU. Ahí comienza todo. Y el bombazo de Huertas. La defensa del ONU. Y vino entonces el contraataque del equipo de los Capitanes. Y Huerta responde con ese canastazo de tres. El segundo, el tercero apenas de la segunda mitad de los Capitanes. Pero le da respiro a Arecibo de 8. Ahora va un 5-0 a Arecibo. Un 5-0, correcto. Porque se pegaron de 3. 63 los Capitanes, 55 los Vaqueros. Y calurosa la cancha, el sudor de los jugadores. Eso moja, ¿no? El tabloncillo. Wow, se merece bastante. Wow, qué clase de cuando metió ese de 3. Que la gente cogió aire de se nuevo. Se estremeció el Coliseo Petaca y Guina. Aquí está con el balón Bayamón. Javi González, restan 5 con 12. Tercer parcial. Javi González, buen movimiento, se va hasta abajo, la va a poner y falló. Rebote de Huertas y el ONU provocó que cambiara la dirección del tiro. Aquí está Huertas otra vez de 3. ¡Uy! 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 ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Fenomenal! ¡Bombazo, Copaca! ¡Tu cooperativa! Se viene abajo, se estremece el Coliseo Petaca Guina. Ante más de 12.000 fanáticos, Arecibo ha fabricado un 8-0. Dominan de 11, Bayamón pide tiempo. Face Medical Directo es la... El doctor Andrés Emanueli, retinólogo, subespecialista en cirugía y enfermedades de la retina, ofrece evaluación para flotadores, pruebas diagnósticas con imágenes de alta resolución y tratamiento para la retinopatía diabética, degeneración macular y desprendimiento de retina, cerca del Arecibo Water Park, Avenida Rivera Ulets, Urbanización García, Arecibo, 680-7222. Aceptamos todos los planes, incluyendo Mi Salud. Bueno, de la mano de la defensa del ONU, un tapón, un desvío de tiro, y dos canastazos grandes de 3 de David Huerta. Los Capitanes cogen aire, se despegan de 11, llevan un 8-0, obligaron a Nelson Colón a pedir el tiempo. Arecibo va a poner presión, Bayamón saca. 66-55 los Capitanes con 5 minutos exactos en el tercer periodo. Narra la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, compañero Rafi. El diferente Cruz, sobre 12.000 almas reunidas esta noche aquí, se levantaron con ese back to back de bombazos de David Huertas. Enorme, luego como tú indicas, dos jugadas defensivas grandes del ONU.
Marcador 66-55, 8-0 de Arecibo, le da ventaja de 11. Cuando Bayamón se había pegado a 3. Aquí está James. Por poco corre ahí. El pase para Javier Mojica, que se levanta de 3, incómodo fallando. Rebote de Arecibo. La tiene Huerta, que está haciendo de todo esta noche. Aquí viene Walter Hodge. Ahí va Walter, ahí va Walter. Y falla, pero recibe la falta personal. No cometa falta. Marcos Pisa en el Vista Sur Shopping Center. De Mojica la falta es la cuarta. Y Walter tiene que hacer eso. Seguir forzando, forzando. Porque en ese juego a media cancha, Walter no luce, no le gusta. Así que no es el mejor para él. Ahí atacó. La cuarta de Mojica. Va a salir Mojica. Y entra Joseph Soto por Bayamón. Y viene Walter Hodge, que ha marcado 20 esta noche. Hay dos jugadores capitanes en 20 puntos. 20 de Huerta, 20 de Walter Hodge. Aquí está Walter para par de intentos en la zona libre, restando 4.31. Ahí va la bola. ¡Anótenlo! ¡Canasto! ¡Palo viejo! ¡Auténtico como tú! ¡Wow! Repleto a todo dar el Petaca Guina. Ya está la fanaticada gozando de lo lindo. Rafi en la parte de atrás. ¡Wow! Sí. Aquí está Walter a buscar completar el combo. Ahí va la bola, anótenlo. Canasto, CDT Villa Los Santos. Gente, cuidado a su gente. Tan cerca de ti, 879-1585. Y el avance de un 10-0 de Arecibo. Jaime, con los muchachos de acá le frena. Es correcto, aquí está Javi González. Atrás para Benito Santiago. Benito por poco la pierde, la perdió. La perdió Benito, excelente jugada defensiva de Raymond. Sí, señor. Se quedó, le hizo buen juego de pierna. No se comió el fake. Se la tocó y posteriormente Benito la botó hacia el outside. Arecibo ha ilvanado 10 al hilo. Dominan de 13 en el marcador. Un 10-0 de los capitanes. Ha levantado la algarabía de los más de 12.000 reunidos esta noche aquí en el Petaca Guina. 12.000 largos. ¡Wow! Tremenda asistencia esta noche. Va a sacar Walter Hodge. Walter con el balón entrando a territorio ofensivo. El pase para Jefferson, buscando a Walter Hodge. A Jefferson en la pintura. Jefferson con el balón, es jugada cantada. Ofensiva. Sí. Ofensiva desde Bon Jefferson. No cometa falta. Profesional Pharmacy, Barrio Santana y Sector Barranca. En Arecibo, 881-2440. Es la segunda de Jefferson. Y Jorito debe estar extrañando allá en Delaware. ¿Eh? Escuchando toda la algarabía aquí al momento. Aunque todavía restan 4 minutos aquí del tercer parcial. Del tercer parcial. Viene Bayamón al ataque. Aquí está rápidamente Javi González. Para Joseph Soto. Joseph Soto arriba para Benito, buscando a Javi González. Javi en la tierra de los 3 puntos. Está buscando conectar con Diogo. Diogo a trabajar en la pintura contra el ONU. Se va a virar con la zurda y falla. Rebota el mismo Diogo, que va a rematar. Y falla, pero hay falta personal. No cometa falta. Exernet Internet, el mundo en segundo. 879-5755. Es la tercera de Jefferson, que va a llevar a Diogo al área libre. Dominó ahí el rebote ofensivo. Y Pachi contestó con una zona. Y traen a Galindo, el equipo de Bayamón. Jaime, Bayamón silenciado de que faltaban 6.36. Rebaja a 3.45. De 6.36 a 3.45, que no ha anotado. Wow. Lo último que anotaron fueron las 3 tiradas libres. De Mojica. Casi 3 minutos, rápido. Sí, correcto. 2.51 sin anotar. Hay Diogo para par de tiradas libres. Ahí va la bola y falló. No falle, Salchichas Carmela. Repleto a todo dar, cuán grande y espacioso este recinto, el Petaca Guina, esta noche, con una fanaticada que se ha vaciado aquí en el Coliseo. Ahí va la bola. Anótenlo. Canasto, National College. Matricúlate en el recinto de Arecibo. Diogo en la noche. 11 puntos para él. 68-56. Detuvo esa tirada libre. Un avance de un 10-0 de los capitanes. Sigue la zona. Frente a la zona, aquí está Jefferson. A Huertas, que es peligroso. Huertas buscando el tiro, no puede. Pasa a Raymond en la tierra de los 3 puntos. La cruza con el ONU otra vez. El ONU. Y falla. El balón estuvo cerca. El rebote de Ike Diogo. El balón para Javi González. Javi atrás para Diogo, buscando a Javi González en una esquina. Javi la interna. El cubanazo se viró y falló. El rebote lo están luchando, lo tiene Ismael Romero. Ismael Romero va a rematar y falla. Rebote de Raymond Cintrón. Arecibo domina de 12. Cuando restan últimos 3 minutos del tercer parcial.
68 Arecibo, 56 Bayamón. Huertas peligroso de tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Devastador! ¡A fuego quemó la malla! ¡Bombazo Copaca, tu cooperativa! Tercer bombazo de Huertas en este tercer parcial. Ha marcado 23 en la noche Huertas. Aquí está Diogo en la pintura. Diogo buscando mirarse. Cierran contra él. El pasa Benito. Se cayó Benito. El balón fuera de las líneas. Y gran trabajo otra vez de Raymond Cintrón. Que no lo está abandonando, Jaime. Tenía que seguirlo. Ahora Raymond se ha olvidado de todo el mundo, de los otros cuatro. Está con Benito y en dos ocasiones ya le ha hecho perder el balón. Y Arecibo domina de 15 en un tercer parcial de ensueño para David Huertas. Desde 15 la ventaja está Huertas otra vez. Huertas es peligroso y anda suelto otra vez de 3. Y falla el rebote de Benito Santiago. Ahí viene Benito todo el camino. Le quitó el balón Raymond. Raymond le quitó el balón. Aquí viene Raymond Cintrón. Raymond Cintrón se ha convertido en estrella defensiva. Walter, uy, 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 uy. El canasto de la noche. El canasto de la noche para Walter Hodge. Canastazo. Arecibo Radiology, el centro más avanzado de Puerto Rico. Uy, de 17 la ventaja de los capitanes. Resta 1.54 en el tercer parcial. Con el balón Galindo. Galindo busca la penetración. Galindo a buscar el aro y falla, pero es jugada cantada y falta personal. No cometa falta. Eli Rosas Power. Diseñamos su uniforme a su medida. 360-9778. De Raymond Cintrón, la segunda. Muy bien por Pachi. Va a proteger a Jefferson. Falta 1.48. Tiene tres faltas personales. Descansa y lo protege que no se meta en cuatro aquí en el tercer periodo. Y ese canasto de Walter Hodge. Hizo como que meció el balón. Oye, sí. ¡Wow! Impresionante por demás. Viene Galindo en el área libre por Bayamón. Anótenlo. Canasto, Farmacia El Junco, aceptando los planes. Primer, principales ahí. Planes médicos. 816-5921. En los últimos 6 con 6, Bayamón lo que ha tirado es anotado más que tirada libre. ¡Wow! Ahí suelta Galindo. Anótenlo. Canasto, Maximum Elite Performance. Marcador 73, los capitanes 58, los vaqueros. Arecibo domina de 15. Los últimos 6 puntos. El último canasto de campo, restando 7.54 para Bayamón. Y resta 1.38. Aquí está, y ahí Huertas ha marcado su exhibición. Correcto. Tres bombazos de Huertas. Aquí está Huertas otra vez, y falla. Rebote, el balón fuera de las líneas. Pertenece a los vaqueros de Bayamón, indica el oficial. Cuando resta 1.27.73, Arecibo 58, Bayamón. Aquí está Galindo en una esquina. La soltó del área de tres y quemó la malla. Canasto, Copaca, tu cooperativa. Canasto número 10 en la noche para Bayamón del área de tres puntos. 73, Arecibo 61, Bayamón. Los capitanes dominan de 12, Huertas con pase el ONU. El ONU la cruza con Raymond. Raymond ataca. Raymond con pase afuera para Walter Hodge. Walter es peligroso del área de tres. Y falla. Rebote la lucha. La tiene el ONU que va a rematar. ¡Uy! 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 ¡Canasto para el ONU! ¡Canasto! Farmacia Good Care. Nosotros cuidando de ti con todo lo relacionado a farmacia. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. 878-9945. Y también hay falta personal. No cometa falta. Monten la bola oficial del BCN. La falta fue la segunda de Diogo. Buen rebote ofensivo. Ese del ONU. Y Galindo viene de la banca, marque 5 puntos. Yo creo que no había anotado en la serie, Rafa. Te lo verifico. No, verifica. Yo, no, bueno, parece. Yo no me acuerdo. No, no. Galindo, sí, había anotado. Dime. 0.6. Bueno, había anotado. Ni un punto promediado. Sí, ni un punto promediado. Aquí está el ONU con tremendo rebote. Y el ONU ha marcado 6 puntos en este parcial. Correcto. De los 8 que llevan en la noche, ahí va la bola. ¡Anótenlo! ¡Canasto! ¡Claro! Tu mejor jugada es cambiarte a Claro. 76-61, 15. Arriba los capitanes de Arecibo. Con el balón el cubano Ismael Romero. Restan 42 segundos del parcial. Aquí está Javi González arriba. Javi en la penetración. Para Galindo otra vez. Galindo de 3 y falló. El rebote de Arecibo. Aquí viene Walter. Aquí viene Walter con Matías. Matías se fue a volar. ¡Uy! Falla, pero hay falta personal. No cometa falta. Lysol y sus productos desinfecten para proteger. Es la tercera de Diogo. Y ahí traicionó el aro a Ángel Matías. Que un rompimiento rápido. Buena visión de cancha. Como todo un playmaker ahí. Armador Walter Hodge. Es un combo guard.
pero en esto se convirtió en un verdadero armador porque se la picó al frente y Matías fue fuerte arriba, sin importarle que estuviera Diogo. Amigos deportistas, Arecibo domina de 15. Estamos en la parte final del tercer parcial ante un Coliseo repleto esta noche. Sexto juego de la final. Con un tercer parcial enorme para los capitanes. Bayamón, ¿sí?, se llegó a pegar a 3 puntos. Es correcto. Y ahí vino un 10-0 de Arecibo. 55-52. 58-55. Correcto. Y ahí vino un 10-0. Correcto. Y luego los capitanes continuaron y llegaron a despegar a 17. Bayamón lo ganó, bueno, con el canastito ese de 3 ahora de Galindo. En los últimos casi 8 minutos. Superior Nacional, temporada 2018. Suelta Ángel Matías y falla. No falle, Cabrera. Lo quieres, lo tenemos. 880, 8080. Va al banco Ike Diogo por Bayamón. Aquí están los vaqueros de Bayamón al ataque. Javi González con el balón. Parte final del tercer parcial. Arriba está Javi González, cerca de la media cancha. Javi González manejando el balón bien atrás. Comienza a moverse. Está bien arriba. Se interna en el lateral derecho. Le quedan 9 para ejecutar. La tapea fuera de área. Raymond Cintrón. Y todo lo que vaya dirigido a Benito Santiago recibe la defensa de Raymond Cintrón. Porque él aprendió que no lo puede abandonar. Independientemente del 9 de balón, su figura es Benito Santiago. Va a sacar el equipo de Bayamón. Benito Santiago para Javi González. Javi ataca, se fue Javi hasta abajo. Atrás para Galindo, que la soltó de 3 y falló. El rebote del ONU. Aquí viene Arecibo con Walter. Restan 4, restan 3. Walter la soltó de 3 y falla. Remató Willy, falla y se acabó. Se acabó el parcial. Se fueron 30 minutos de baloncesto. Arecibo domina de 16. Capitanes 77, vaqueros 61.
para dar vuelta, dos de forma consecutiva, posteriormente ocho, puso a temblar a este coliseo y los capitanes reaccionaron. 7 punto el Ono, 7 Walter Hodge, 9 Huertas y un puntito de Ángel Matilla, pero esos 9 puntos de David Huerta fueron los que le sacaron el oxígeno a los vaqueros de Bayamón. Benito Bayamón sigue con el tiro largo, marcaron 3 canastos de 3 en este periodo. Vamos para los últimos 10 minutos de juego. El equipo de Bayamón tiene la primera posesión en estos últimos 10 minutos, donde está ganando Arecibo, repito, 77-61. Va a sacar Mojica, narra la voz de la emoción, Jaime Santiago. Mira, gracias Rafi, el diferente cruce. Mira, aquí estoy yo posando para una foto ahí con Fabián por aquí, dale. Con Fabián ahí. Antes que empiece el juego, mira para allá. Bueno, que Jaime allá, pues, Mojica. Ahí estamos, aquí está el equipo de Bayamón al ataque con Javi González. Javi González bastante arriba, lo marca Walter Hodge. Sigue Javi en la tierra de los tres puntos, confundido. Ahí Bayamón, está Mojica con el balón. Tiene 4 faltas personales, Mojica. Correcto. Tiene que jugárselas todas Nelson Colón. Mojica a buscar el aro y falla el rebote del ONU, haciéndose sentir el ONU en el área de la pintura. Con el balón está Walter Hodge. Una tremenda noche para Walter, un juegazo para David Huertas. Aquí está con el balón, el ONU arriba. El ONU en el tope del arco. Le quedan 9 para ejecutar. El pase a Raymond. Raymond buscando a Huerta, que es peligroso. Ahí va Huerta. Huerta con pase a Jefferson. A el ONU. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se fue a volar! ¡Devastador! ¡Canasto! Doctor Center Hospital, tu hospital familiar. Ese pase extra llegó en esta ocasión. Aquí está Javi González. Le quitaron el balón. Se la lleva Bayamón. Aquí viene Walter. Walter se fue a volar y recibe la falta personal. No cometa falta. Indulac, industria lechera de Puerto Rico. Fue la tercera de Damon Jane. Una falta dura y peligrosa porque Hodge viene con el movimiento, ¿no? Viene con el movimiento, falta peligrosa, ¿no? Y en la jugada anterior atacó Huertas, ¿eh? Encontró a Jefferson, doblaron a Jefferson y Jefferson se la entregó al ONU. Y el ONU hizo lo que tiene que decir, Don Kier, que no haya duda. Ha marcado 11 el ONU y viene Walter Hodge, que en la noche ha marcado 24 puntos. Walter Hodge está buscando, Rafi, tiene números, números de MVP Walter Hodge. No. Bueno, él por lo menos, wow, para mí lo es. Lleva 24 esta noche, ahí va la bola y falla. No falle, Copaca, tu cooperativa, 878-2095. Oye, ha fallado 3 fouls esta noche. Es humano. Sí, claro. Viene a buscar la peseta, el número 25 de la noche para Walter. Y no puede ser, el rebote es de Bayamón. Al ataque vienen los vaqueros. Arecibo domina de 18. Cuando restan 8:54 de partido. Damion James. James para Benito Santiago. Raymond está con él. Sigue Benito. Busca la penetración. Benito a buscar el aro y falla, pero hay falta personal. No cometa falta, Sidrines. De lo nuestro, lo mejor siempre. 878-2788. Sí, de aquí yo vi el manotazo. Es la cuarta de Jefferson. Son dos, es raro ver a Walter, ¿sabe? Que falle 2 tiradas libres. Muy raro. Que le hubiera dado 20 de ventaja a los capitanes. Viene Benito Santiago para el área libre, 79-61. Arriba los capitanes de Arecibo. Aquí está Benito Santiago en el área libre y falla. No falle. Lenel Restaurant en la calle Palma en Arecibo y Lenel Oldies. Te esperamos en el Oldies. Así se niveló por lo menos uno de los que falló hoy. Otro intento para Benito Santiago en la zona libre de Bayamón. Ahí va la bola, anótenlo. Canasto, primera hora, más deporte sin tiempo fuera. Ahí vienen los capitanes que dominan, 79-62. De 17 la ventaja de Arecibo. Aquí está Walter Hodge. Walter con Raymond Cintrón. Raymond cerca de la media cancha. Raymond lo marca Javier Mojica, busca la cortina de Jefferson. Sigue Raymond, el pase cruzado a Huerta. Huerta es un peligro de ahí, del área de 3. ¡Uy! ¡Uy! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego que mola malla! ¡Un vaso! ¡Copaca! ¡Tu cooperativa! Ha estado en su noche David Huertas. Intercepta Arecibo. Se la lleva Walter. Ahí va Walter. Ahí va Walter. ¡Uy! 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 ¡Canasto para Walter Hodge! ¡Canasto primera hora! ¡Más deporte sin tiempo fuera! ¡Se estremece el Coliseo Petaca Guina! ¡Señoras y señores! Un avance arrollador de los capitanes de Arecibo. Arecibo se despega de 22
84 los Capitanes, 62 los Vaqueros, restando 8-9. Arecibo domina de 22 de emergencia. Bayamón pide tiempo. Sabemos lo. Anuncias a un familiar que uno de sus integrantes requiere cuidado paliativo, toda la familia entra en una tormenta. Hospicio La Paz tiene la habilidad de proveer calma en medio de esa tempestad, brindándole al paciente y a su familia servicios de calidad, con la dignidad y respeto que se merecen. Todo desde la comodidad de su hogar, cubriendo toda la isla con más de 11 locaciones. Hospicio La Paz, porque mereces estar en casa. Que tiene la ventaja de 22 a Recibo nuevamente en el juego, porque tuvo 22 en el tercer periodo gracias a Yadier. Así que los Capitanes con ventaja de 22, 809, pero no pueden bajar la guardia. El equipo de Bayamón tiene la fortaleza para recuperarse, y Raymond Cintrón, sin lugar a duda, ha hecho un gran trabajo contra Benito Santiago. Ventaja de 20 para los Capitanes. A sacar Bayamón, 22. Saca Bayamón, narra la voz de la emoción. Jaime Santiago. Gracias, Rafi. El diferente cruz. Hay 26 en la noche para Walter. Hay 26 para David Puertas. Quedó parejito. Wow. El binomio ha producido 52. Aquí está Benito Santiago atacando. Benito falla, pero es jugada cantada y falta personal. No cometa falta. Metro Pavía Hospital. Oye, tienen una guerra verbal, Benito. A ver, no pude apreciar aquí que este Benito, el careo ese, mira, siguen. La falta fue del ONU, es la cuarta también. Huertas ha marcado 5 bombazos esta noche. Correcto. Ha estado enorme David Huertas, enorme. Aquí está Benito Santiago en el área libre, anótenlo. Canasto, Rico Gas, Avenida Juan Rosado, frente al terminal de carros públicos, 878-2030. Restan 7:55 de partido. Otro intento para Benito a buscar completar la jugada. First Medical Health Plan. La bandera de la salud en Puerto Rico. Ahí va la bola y la completó. Canasto, Cooperativa de Seguros Múltiples. El que tienes que escoger. 602-1051. 84 Arecibo, 64 Bayamón. Los Capitanes dominan de 20. Con el balón está Raymond. Le pone presión Javier Mojica. Raymond en una esquina, bien atrás. Conecta con Walter Hodge. Este para Raymond. Raymond por el centro. La saca con Huertas otra vez. Peligroso de tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Enorme! 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 ¡A fuego quemó la valla! En vaso Copaca, tu cooperativa. Sencillamente espectacular esta noche, David Huertas. Aquí está un bombazo de Javi González. Bombazo Copaca, tu cooperativa. 87-67, Arecibo domina de 20. Restan 7:12 de partido. Huertas lleva 29 en la noche. Un total de 6 bombazos para Huerta. Aquí está Willy Rodríguez. Willy por el centro, se va. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se fue a volar! ¡Devastador! Canasto Farmacia de 129, ubicada en la carretera 129, de frente al Hospital Metro Pavía. 89-61, Benito del área de 3, quemando la malla, Benito Santiago. Bombazo Copaca, tu cooperativa. 5 bombazo en la noche para Benito Santiago. No le gusta para nada a Pachi ese canasto de 3. Aquí está el ataque, el equipo de los Capitanes, que dominan de 19, 89-70. Raymond de 3 es peligroso. Y falla el rebote de Benito Santiago. Restan 6:25 de partido. Benito Santiago ha marcado 18 en la noche. Ahí está Benito Santiago. Benito ataca a buscar el aro y falla. Rebote de Raymond. Arecibo pide calma el dirigente, claro, Pachi Cruz. Claro. Ya tiempo y escobar. Tiempo y escobar. Tiene que jugar Arecibo simplemente. Arecibo domina de 19, 89-70.
Con el balón Raymond Cintrón, restan 6 minutos 5 segundos. Raymond se va, se fue Raymond hasta abajo y falla para el falta personal. No cometa falta, Hospicio La Paz, servicios en el hogar a pacientes en etapa terminal, 878-1548. Le dieron de ser de Damon James en la cuarta. Primero lo había agarrado Benito, se le escapó y acá lo remató Damon James. Bueno, restan 6 minutos con 3 segundos y Arecibo resistiendo el empuje cuando Bayamón trata de acercar, trata de bajar esa ventaja, resiste el equipo capitán. Huertas con una noche enorme, enorme, 6 bombazos para Huertas. Viene Raymond Cintrón para el área libre, 89-70, una gran producción de ofensiva de los capitanes esta noche. Van rumbo a los 100 puntos, Rafi. Aquí está Raymond Cintrón y falla. No falle, problemas con el Seguro Social. Con la licenciada Santa Cruz debes consultar, 878-1657. Tercer tiro libre que falla recibo en este parcial. Otro intento para Raymond Cintrón. 89-70, arriba los capitanes. Otro intento para Raymond. Ahí va la bola, anótenlo. Canasto, licenciado Cero Bruno. Trabajamos con la ley de quiebra, 879-1760. Buen trabajo de Raymond Cintrón. Regresa al juego, Joven Villegas. La ventaja es de 20, 90 Arecibo, 70 Bayamón. Con el balón Javi González. Restan 5-52. Javi profundo en el lateral derecho con Javier Mojica. Está buscando a Diogo. Diogo en la pintura contra el ONU. Lo está llevando. Canasto para Ike Diogo. Canasto. Renta Center de Arecibo. Tienda de alquiler con opción a compra. 878-1270. 90-72 el marcador. La ventaja es de 18 para los capitanes Walter Hodge. Walter conecta con Huertas. Huertas bien arriba. Mojica está con él. Sigue Huertas bien atrás, buscando cortina de Willy Rodríguez. Sigue Huertas con el balón. Le quedan 7. El pase para Willy Rodríguez, que la soltó del área de 3. ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡También! ¡También! ¡También Willy Rodríguez! ¡Bombazo con Paca! ¡Tu cooperativa! Amigos fanáticos, 93-72. Los capitanes dominan de 21. Javi González se levanta de 3 y falla. Rebote ofensivo de Damian James para Ike Diogo. Diogo la va a poner y recibe la falta personal. No cometa falta. Palo ready. Estamos ready. La cuarta de Wilfredo. Huerta, Hodge. Dice la señal de... ¿Qué corrió? Corrió por el empujecito de Wilfredo Rodríguez. Y Nelson Colón se llevó las manos a la cabeza con el bombazo de Willy Rodríguez. Sí, señor. 93 Arecibo, 72 Bayamón. Pero es que Willy es de mano fina también. Claro. Lo único que aquí no tiene mucho tiro, pero tiene un release perfecto. Dominan de 21 los capitanes, restando 5 minutos con un segundo. Hay tiempo. Farmacia El Junco en Arecibo. Contamos con un extenso recetario, servicio de recetas electrónicas y recetas por fax, con un amplio estacionamiento y un área de perfumes y regalos. Aceptamos los principales planes médicos. Farmacia El Junco está ubicado en la carretera 651, kilómetro 2.5, sector El Junco en Arecibo. Abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 7 de la noche. Teléfono 787-816-5921 y el fax 787-816-5837. Farmacia El Junco. Con rapidez y excelencia hacemos la diferencia. Laboratorio Clínico Dominguito. Bajo nueva administración, se aceptan todos los planes médicos. Toma de muestra a domicilio. Estamos abiertos de lunes a viernes de 6:30 de la mañana y los sábados de 6:30 del mediodía. Para más información, llama ahora al 787. Barrio Dominguito en Arecibo. El capitán David Cortés y su esposa, la licenciada Mirelis Nieves, les esperan para brindarles un servicio de excelencia. Laboratorio Clínico Dominguito, cuidando de tu salud como si fuera la nuestra. Orgulloso me siento una y mil veces. Orgullosamente puertorriqueño con el sabor de aquí. ¿Necesitas una enfermera? ¿Un ama de llave? ¿Necesitas un médico? ¿Pañales desechables? ¿Suplemento alimenticio o medicamentos? En Hospicio La Paz.
se va nuevamente, 5-0-1 de partido. Diogo va a cobrar dos tiras libres. Me indica aquí Erito González que se une también a Radio Única, se une Radio 11, Radio 11. El 1120 sí. AM. Así que las hermanas Única y 1120 ya están transmitiendo. Ya están transmitiendo. Diogo al área libre. Diogo al área libre. Narra la voz de la emoción. Jaime Santiago. Gracias, Rafi. El diferente Cruz, señoras y señores. Una noche enorme para David Huertas, que ha anotado 29 puntos. Ha estado colosal esta noche Huertas. Cuando restan 5 minutos con un segundo, viene Diogo para el área libre por los vaqueros de Bayamón. Para par de intentos en la zona libre de Bayamón. Ahí va la bola. Anótenlo. Canasto, Toledo Fine Logs, asegurando lo que más valoras. Hay 14 en la noche para Ay Diogo. Viene a buscar completar la jugada Metro Pavia Clinic. Ahí va la bola. La completó. Canasto, doctor Andrés Emanueli, oftalmólogo. 6-8-0-7-2-7-2. Y viene Bayamón a poner presión, se la va a jugar toda. Bayamón, claro. Arecibo domina de 16, de 19. 93-74. Con el balón está Huertas. Huertas arriba. Aquí está Huertas contra Javi González. Está en el tope del arco. El pase para Willy Rodríguez. Willy buscando conectar con Joey. Le quedan 4. Le quedan 3. La soltó de 3 Joey. Y falla. El balón se va fuera de las líneas. Pertenece al equipo de Bayamón. No. Hubo mucha indecisión de Arecibo en esa posesión. Restan 4:34. Arecibo domina de 19. 93-74. Con el balón está Javi González. Se interna en el lateral derecho. Javi bastante arriba, lo marca Walter Hodge. Sigue Javi González buscando la penetración. El pase para Damian James. Damian conecta con Javi. Javi en tiro brincado y falló. Rebote, la botó Bayamón. Vamos a ver, la botó Arecibo, indica sí, el oficial. Huerta allí. La botó, pero tienen 14 segundos el equipo de Bayamón. Y cada segundo que baje, posesiones largas de Bayamón, bueno para Arecibo. Claro, claro. El reloj es aliado de Arecibo. Damian James en tiro brincado, anótenlo. Canasto, Laboratorio Clínico Dominguito, cuidando tu salud como si fuera nuestra. Del capitán David Cortés, aceptando la mayoría de los planes médicos. 878-5324. Vamos para los últimos 4 minutos de partido. Arecibo domina de 17. Aquí tapa el balón fuera de las líneas Benito Santiago. Le quedan 12 segundos a los capitanes. Hay que atacar ese aro. 93-76. Arecibo domina de 17 cuando restan 3:55 de partido. Va a sacar Walter Hodge. Walter para Jefferson en una esquina. Lo marca Damian James. Aquí está Jefferson. Cierran contra él. Jefferson en una encerrona. El pase para Walter. Walter es un peligro ahí. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Canasto para Walter Hodge! ¡Canasto! First Medical. Somos la bandera de la salud. 1-888-318-0274. Hay 28 para Walter Hodge. Arecibo domina de 19. Restan 3:34. Aquí está Diogo. Cierra contra él. Diogo con el balón. Recibe falta personal. No de foul. Olympic Travel and Tours, la agencia de viajes oficial de tus capitanes. 817-1208. Es la quinta de Wilfredo Rodríguez. La quinta para el novato del año del BCN. Sin lugar a duda. Es la cuarta de recibo. No hay tiro todavía. En su primera serie final. Obviamente, su primer año. 7 puntos en el juego final. Y como ha lucido. ¿Quién entró? Pues falta un jugador de recibo. No, todavía no. Bueno, debe ser el hombre. Bueno, restando 3:31. Sí, 3:31. Arecibo domina de 19. Que diera, si da la quinta, quedaré jugando, ¿entiendes? 95. Estaba un poco lastimado de su pie cuando estaba caminando. Es correcto. Nota, sí. Y ahí sí. Y ha ido un par de brinquitos ahí. Sí, míralo. Pero ya él dijo, no te apures, que no, está el último juego. Ya para lo que resta. Exacto, tiene para descansar bastante. Eso es así. Ha jugado enorme también esta noche. Aquí está Javier Mojica en un lateral. Arriba para Benito Santiago. Benito le quedan 10 para ejecutar. Benito le quedan 8. Sigue Benito Santiago, insiste, se levanta en tiro brincado y falla. Rebote de Arecibo. Pide calma el dirigente Pachi Cruz. Pide calma. Arecibo restan 3:14 y domina de 19. Aquí está con el balón Jefferson. Jefferson contra Damian James. Uno contra uno. Uno contra uno a buscar el aro. ¡Canasto! ¡Canasto! Para Devon Jefferson. ¡Canasto! Brava Lubricants. Para una mejor protección, Brava Lubricants alimenta tu motor. Amigos deportistas, Arecibo domina de 21. Aquí está Diogo en la pintura buscando virarse. Se va a virar. Se viró. Anótenlo. ¡Canasto! Crystal Products. Somos la opción multifuncional. Otro producto más de Olén de Puerto Rico. Restan 2:40. Arecibo domina de 19. Comienza
comienza a oler a campeonato en la villa del Capitán Correa. Hay sangre, Jaime, ya hay sangre. Aquí está con el balón Jefferson, recibe el balón y recibe la falta personal. No cometa falta, Pan Pepín, más fresco ninguno. La quinta de Demion Yang, Nelson Colón recoge, Arecibo es campeón, Jaime. Wow. Arecibo, séptimo campeonato. Aquí comienza a oler a campeonato. Dominan de 19 los Capitanes, restando 2 con 30, y Bayamón ha comenzado a recoger a sus estelares, los Capitanes de Arecibo, buscando ese séptimo campeonato en la historia del baloncesto superior nacional. Aunque restan 2 con 30, la ventaja es de 19. Con el balón está Arecibo. David Huertas. Huertas arriba, tomando las cosas con calma. Con calma, Huertas. Aquí está Huerta bastante arriba. La soltó del área de tres. ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Devastador! ¡Bombazo Copaca! ¡Tu cooperativa! ¡Qué clase de canastazo! Aquí está Caratini del área de tres fallando. Amigos fanáticos, los Capitanes de Arecibo acercándose al campeonato. El hombre se fue a volar y recibe la falta allí. Oímos el entre dos allí. Sí, y le pertenece, a Arecibo. Y Arecibo llegó a los 100 puntos. Y esto, señoras y señores, ya Nelson Colón está felicitando a Pachi Cruz. Y había una espina con Nelson Colón. Lo ganó los campeonatos en Ponce. No lo podía ganar tres. Y de los siete que tiene Arecibo, cuatro son frente al equipo Bayamón, Jaime. Eso es así. 2005, 2008, mira, 2016. Mira qué bonito ese. Y 2017. Correcto. Hay una ciudad completa que ya está celebrando. Sí, sí. Ya está celebrando el campeonato. El campeonato de los Capitanes de Arecibo. 1:50 separan a los Capitanes del campeonato del baloncesto superior nacional en la temporada 2018. Arecibo domina de 22. Ahí va Walter. Canasto, canasto para Walter Hodge. Canasto, café Yaucono, por el gustito yo lo sé. Yaucono es el mejor café. Amigo deportista, 32 para Huertas, 30 para Walter Hodge. Resta 1 con 30, Arecibo domina de 24. Hay una falta personal. No cometa falta, galletas a viva, la galleta es por soda, oficial de tus Capitanes. La falta fue de Hodge, una falta para que se detuviera el juego. Para los Capitanes de Arecibo, los nuevos campeones del baloncesto superior nacional. Regresamos al trono, Jaime. Otro campeonato, el número 5 bajo la mandato de Luis Monrosó. Es correcto. El número 5 que conquista bajo la administración de Luis Monrosó. Y el número 7 en la historia de los Capitanes. Aquí, Rafi Cruz, hay una sentencia ya. Sí. Ya hay un nuevo campeón. Ya hay un nuevo campeón. Los Capitanes de Arecibo. Y yo ya en el tercer periodo ya esto empezaba a oler a sangre a campeonato. Y así es cierto. Saludos a Jorrito Santiago, que allá en Delaware tiene que estar gozando. Tiene que estar gozando. Aquí, amigos fanáticos. Jorrito se fue de 2-0. Y Jorrito invicto. Invicto. Hay un tiro libre para Caratini. Y Jorrito se fue invicto. ¿Sí? Con dos victorias en dos salidas. Traje suerte, por lo menos. Sí, sí, más te valía. Ahí suelta Caratini. Falló. Ahí está Piwi García. Arecibo está ganando el campeonato del baloncesto superior nacional. 102-79. Solamente resta 1:18 de partido. Los Capitanes regresan al primer sitial del baloncesto superior nacional. Regresan al trono. Los nuevos campeones del baloncesto superior nacional, los Capitanes de Arecibo. Apenas un minuto separan a los Capitanes del campeonato. 102-79. Señoras y señores, aquí se ha vaciado un pueblo esta noche, una ciudad completa. Matías soltando de tres. 102-79. Arecibo es campeón. Los Capitanes de Arecibo, los campeones del baloncesto superior nacional. Ante un público que esta noche arropó el Petaca Guina. Aquí ya la algarabía es tremenda, ya esto se acabó. Arecibo es campeón. Arecibo es el campeón del baloncesto superior nacional. Déjate el equipo, Arito, el equipo. Arecibo es campeón del baloncesto superior nacional. Ganaron los Capitanes, los nuevos campeones del baloncesto superior nacional, los Capitanes de Arecibo. Miren la fiesta, escuchen la algarabía. Arecibo es campeón, Arecibo es campeón. Ganaron los Capitanes de Arecibo el campeón.
campeones del baloncesto superior nacional, los Capitanes de Arecibo. ¡Wow! ¡Qué temporada para los Capitanes! Altas y bajas, y baja. En definitiva, los Capitanes estaban en el sexto juego de la serie final, donde quería, aquí en su casa, ante una super asistencia, los Capitanes consiguen ese séptimo campeonato en su historia. El quinto con Luis Morrosó. Sin lugar a duda, el equipo de la década, se llaman los Capitanes de Arecibo. ¡Wow! Señoras y señores, qué clase de celebración esta noche. Contundentemente, Jaime, desde el saque Arecibo fue el que mandó esta noche. Esta noche no hubo ni siquiera un empate. Lo más que hizo Bayamón fue acercarse a tres puntos cuando 58-55 en el tercer periodo, restando 6:36. Se acercó Bayamón a tres puntos, pero de ahí en adelante todo fue capitán, capitán, capitán. ¡Wow! ¡Wow, señoras y señores! ¡Qué clase de celebración, Jaime! ¡Wow! Y esta noche de 23 puntos la victoria para amenazar, amanecernos esta noche. Límite 21. ¿Quién más estaba hasta afuera, Jaime? Algarepena y Sacandela. ¡Wow! ¡Fiesta! Los campeones del baloncesto superior nacional. Se nos escapó en el 17, es un séptimo juego en Quebradilla, pero este año los Capitanes vuelven donde le pertenece, al trono del baloncesto superior nacional. Mira ese pueblo, Jaime. ¡Wow! Aquí está una ciudad completa que llenó esta noche a todo dar el Petacaguina, los nuevos campeones del baloncesto superior nacional, los Capitanes de Arecibo en la temporada 2018. Derrotando en 6 partidos a los Vaqueros de Bayamón. Esta noche 102-79. Se repitió la historia del 2016. 6 partidos Arecibo ganó. Así que Arecibo le gana a Bayamón 2005, 2010, 2016, 2018. El campeonato, para mí, no sé a quién va a escoger, pero para mí Walter Hall debe ser el más valioso. Aún con la gran noche que tuvo Huerta en este juego, Huerta fue el hombre que dio el empuje. En el quinto fue Hodge. Hoy fue Huerta que marcó 6 canastos de 3, Jaime, en la segunda mitad. Erito, ¡ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! Vamos a ver ahí, Erito. Vamos a ver. Bueno, ahí volvimos, ahí volvimos. Ahí volvimos, Rafi. 32 esta noche para Huerta, 30 para Walter Hodge. Y 30 para Walter. Ese binomio produjo 62 puntos esta noche. Un juego 31, otro marca 30 ahora. Y esos canastos de 3, Jaime, de Huerta, de David Huerta, esos canastos de 3 vinieron ahí. Wow. Dice, golpe al hígado al equipo de Bayamón. Porque era en los momentos que Bayamón estaba haciendo el empuje. Ahí aparecía la figura de David Huerta con esos canastos de 3. Para nuevamente, en un momento dado, Bayamón se acercó 58-55. Pero posteriormente, los dos canastos de 3 de Huerta consecutivo. Arecibo marca un 8-0. Se va de 11 y de ahí en adelante todo fue Arecibo. Mañana y caravana a la 1:30. Ok. Wow, señoras y señores. Y utilicé el mismo bolígrafo. Toda la temporada. Este bolígrafo trajo. Pero mira ese bolígrafo. No tiene tinta. 57 Erito, juegos. Mira, no tiene tinta y sigue escribiendo. No sé cómo lo hace. El bolígrafo da suerte. El bolígrafo. Toda la temporada. Los 50 y cuántos juegos. 57. 57 juegos jugaron los Capitanes y en el 57 nos proclamamos campeones del baloncesto superior, volviendo al trono el equipo de los Capitanes. Y Arecibo jugó 29 juegos aquí. Ajá. Y ganó 26. Wow. Dos de ellos nos los ganó Ponce, uno en la regular, uno Juanma Marina. Mira, Juanma Marina es capitán. Y es capitán, claro, de los dos. Sí, señor. Bueno, pero, Jaime, pero a Ponce, que nos ganó uno aquí, y yo recuerdo un compañero que me dijo, a Yamil, no me dijo el compañero, estamos eliminados. Y yo, pero ¿por qué? Cuando Ponce nos ganó un juego aquí, Arecibo se recupera en Ponce. Mira, Arecibo este año clasifica segundo. Tiene que ir a un octavo juego en Round Robin, porque Fajardo fue beneficiado por muchas cosas. Empató con Arecibo, juega un juego decisivo y Arecibo lo gana. Va a un séptimo juego con Ponce y Arecibo lo gana. Aquí cae atrás en la serie, tiene que ir a Bayamón y está obligado a ganar un juego. Ganó el quinto, viene aquí y es campeón. Te voy más lejos.
ganó el cuarto, ganó el quinto y ganó el sexto. Y ganó el sexto. Ganó tres corridos. Tres consecutivos le ganó Arecibo a Bayamón. La serie estaba 2-1 a favor de Bayamón. Correcto. Y Arecibo ganó el cuarto, el quinto y el sexto. Correcto. Igual que en el 2016. Fue lo mismo. Eso es así. La misma historia se repitió. Los Capitanes conquistan el séptimo campeonato en su historia. Wow. Los campeones de Puerto Rico, los Capitanes de Arecibo. En la temporada 2018 regresan al trono los Capitanes en el baloncesto superior nacional. Y aquí casi imposible, ¿no? Traer aquí a imagínate. Porque todo el mundo está en el tabloncillo y va a ser bien difícil. De paso, pero está colocado allí para la entrega de, si tú puedes ver. Sí, oye, habían dicho que iba a ser, sí. en déjame ver si Gustavito. Quédate por aquí, Gustavito. Gustavo Caña. Ese, sí. Ok. Se iba indicado que esa actividad se iba a hacer dentro del salón. Parece que se iba a hacer ahí, porque veo ahí. Era Gustavito, está con Gustavo Caña, que otra vez otro campeonato más para nuestra ciudad. El número 7, Gustavo. Gracias a Dios. Los muchachos vinieron con una intensidad grande en la primera mitad. Ellos hicieron un avance que siempre esperamos. Sí. Cuatro triples en línea. Un poquito de desenfoque en ese momento. Canastos grandes de vuelta. Walter Hodge. La defensa entonces de Raymond Sintrésima. De Benito. Muy importante, muy importante. Y vamos a ser honestos, un grupo especial. Oh, no, no, sin lugar a dudas. Ese grupo se montaba, pues se montaba. Pero Gustavo, volviendo a Raymond Sintrón, porque un momento dado Arecibo se desenfocó con Benito Santiago, que ya había mandado mensaje que la metía, pero entonces Raymond lo tuvo un lazo de tiempo bien grande, sin anotar, sin anotar, y eso lo aprovechó muy bien Arecibo. El ajuste fue el siguiente: métete en la línea de pase, que él tenga que esquivarte en el dribble, o te dribble bien correcto, difícil. Es correcto. Mira el canasto. Así en dos ocasiones hizo que fallara con Tenover Benito Santiago. Muy orgulloso. Seis campeonatos. Ganaron. Desde el 1994 he estado en seis franquicias. Wow. Pero tú estar en tu pueblo. Claro. Vivirlo. Una ausencia dos años o dos temporadas, volver 16, volver 18, ver esto hoy. Wow, impresionante. Y es el quinto, era quien está aquí, caminante. Caminante. Es el quinto, saludo Noel. El quinto bajo la tutela de Pachito, de Luis Morroso. Sí, Luis Morroso. Estamos hablando ahora ahí cuando lo abracé. ¿Sí? Y agradecerle al público. De verdad, a veces hay momentos de la temporada que hay ese enfoque también del fanático. Es correcto. Y a veces atacan otras cosas, pero agradecerle a Morroso. Mira, aquí pasaron cosas que siempre pasan en seis meses o siete, pero las detenidas nos crean problemas. Así que, mucho crédito al cuerpo gerencial, sí. Pachi Cruz, al cuerpo técnico, Gustavo Cañas, Pachi Cruz, ahora sí, Gustavo Cañas, el más querido, el más querido, se lo llevaron ahí, su fanaticada. Wow, el Pachi conquista su segundo campeonato en tres años, tres finales. Tres finales. Wow, increíble, pero cierto. Aquí está Cristian, uno que se fajó. Cristian, uno que se fajó todo el año. Cristian, mira, con el filtro. Eso. Está con el filtro. Mira, pero no. Ok. Señoras y señores, continúa la fiesta. Póntelo a Cristian, que quiere saludar aquí. Continúa la fiesta aquí en el Petaca Gallina. Saludo, Cristian, que en todo momento tú has estado con los Capitanes de Arecibo. Bueno, yo he estado desde que empezó la temporada siendo fanático número uno. Desde que empezó la serie regular, ha estado apoyando a mi fanaticada como fanático número uno, y gracias a esta gente que está aquí, que quedamos campeones, porque si no fuera por ellos, yo no hubiera sido fanático número uno, y por el apoyo que ellos me dieron a mí. Y aquí la gente sabe, te voy a tocar la cancha, lo mejor que hay es llevarse el cortón. Fanático campeón, Capitanes campeón este año, ya lo saben. El año próximo venimos preparados para lo mismo. ¡Papi perro!
siete campeonatos. Los siete campeonatos los he vivido en la vieja cancha del Parque Luego el 2000. ¡Gracias!
capitanes que se complementan. A nombre de toda la organización de los capitanes de Arecibo, la gerencia encabezada por Luis Moroso, por Ángel Ricardo García. Nosotros, a nombre de Jorgito Sánchez. El concepto superior nacional. Número 10 de la historia de los capitanes de Arecibo, afuera con límite 21, área de plena, Isaac Candela, límite 21, una presentación del municipio de Arecibo y su alcalde honorable Carlos Molina. Arriba, capitanes, nuevos campeones del baloncesto superior nacional.